Cada día millones de personas sufren los efectos catastróficos del cambio climático, y es que este cada vez aumenta más. El clima del planeta ha experimentado cambios constantes a lo largo del tiempo geológico, entre ellos fluctuaciones significativas de las temperaturas medias globales. El calentamiento actual se está produciendo, sin embargo, más rápido que cualquier fenómeno pasado. Ha quedado claro que la mayor parte del calentamiento registrado durante el siglo pasado la hemos causado los seres humanos al emitir gases que retienen el calor, comúnmente denominados gases de efecto invernadero, para cubrir las necesidades energéticas de la vida moderna. Lo hacemos mediante la quema de combustibles fósiles, la agricultura, el uso de la tierra y otras actividades que provocan el cambio climático. Los gases de efecto invernadero se encuentran en su nivel más alto de los últimos 800.000 años. Este rápido aumento es un problema porque está cambiando nuestro clima a una velocidad demasiado alta para que los seres vivos podamos adaptarnos a ella. El cambio climático no solo conlleva un aumento de las temperaturas, sino también fenómenos meteorológicos extremos, la elevación del nivel del mar y cambios en las poblaciones y los hábitats de flora y fauna silvestres, entre otros efectos. Las consecuencias de este se están notando, y si no trabajamos para detenerlo, cada vez más el medio ambiente se verá afectado por el cambio climático. Uno de los mayores factores determinantes con mucha diferencia es la quema de combustibles fósiles, carbón, gas y petróleo, que ha aumentado la concentración de gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono en nuestra atmósfera. Esto, sumado a otras actividades como la tala con fines agrícolas, está provocando un aumento de la temperatura media de nuestro planeta. De hecho, la comunidad científica está tan segura de que los gases de efecto invernadero provocan el calentamiento global como de que fumar provoca cáncer de pulmón. Esa conclusión no es nueva. La comunidad científica lleva décadas recopilando y analizando datos sobre esta cuestión. Las advertencias sobre el calentamiento global saltaron a la prensa a finales de la década de 1980. La necesidad urgente de abordar el cambio climático se ha hecho más patente con la publicación de un importante informe en octubre del 2018 a cargo del principal organismo internacional para la evaluación del cambio climático, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, IPCC. En él, el IPCC advierte que, si queremos evitar las consecuencias catastróficas del calentamiento global, no debemos alcanzar el aumento de la temperatura de 1,5 grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales, o al menos no superarlo. ¿Por qué el cambio climático es una cuestión de derechos humanos? Los derechos humanos están estrechamente relacionados con el cambio climático por su efecto devastador no solo en el medio ambiente, sino en nuestro bienestar. Además de amenazar nuestra propia existencia, el cambio climático está repercutiendo de forma dañina en nuestro derecho a la vida, la salud, la alimentación, el agua, la vivienda y los medios de vida. Toda persona tiene derecho a la vida y a vivir en libertad y en condiciones de seguridad, pero el cambio climático representa una amenaza para la seguridad de miles y millones de personas en el planeta. Las manifestaciones más evidentes son los fenómenos meteorológicos extremos, como las tormentas, las inundaciones y los incendios forestales. Asimismo, toda persona tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. De acuerdo con el IPCC, entre los principales efectos del cambio climático en la salud figurarán un aumento del riesgo de lesiones, enfermedades y muertes por golpes de calor e incendios más intensos. Asimismo, un mayor riesgo de desnutrición a consecuencia de la disminución de la producción de alimentos en las regiones y países. El gobierno, las empresas y los ciudadanos tenemos la responsabilidad de detener el cambio climático. Los estados tienen la obligación de mitigar los efectos nocivos del cambio climático, tomando las medidas más ambiciosas posibles para evitar o reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el plazo más breve posible. También deben adoptar todas las medidas necesarias para ayudar a quienes están dentro de su jurisdicción a adaptarse a los efectos previsibles e inevitables del cambio climático. Asimismo, las empresas también tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos. Para cumplir con ella, deben evaluar los posibles efectos de sus actividades en los derechos humanos y adoptar medidas para evitar las repercusiones negativas. ¿Sabías que la ONU y la Amnistía Internacional están trabajando para detener este efecto?
En su trabajo sobre el cambio climático, Amnistía Internacional ha defendido los derechos humanos en el Acuerdo de París sobre el cambio climático. Ha contribuido a establecer unas normas de derechos humanos más enérgicas en relación con el cambio climático y apoya a los grupos ecologistas en sus argumentos de derechos humanos. Amnistía trabajará con diversos grupos en países claves para detener a quienes obstaculizan los avances que evitan el cambio climático. Asimismo, apoyará a la gente joven, pero también a los pueblos indígenas, los sindicatos y las comunidades afectadas a la hora de exigir una transición rápida y justa a una economía de cero emisiones que no deje a nadie atrás. Por otra parte, ampliará su trabajo de apoyo a los defensores y defensoras de los derechos medioambientales para facilitar específicamente el trabajo de quienes protegen la tierra, los alimentos, a las comunidades y a las personas frente a los efectos del clima, la extracción y la expansión de los combustibles fósiles y la deforestación. Hagamos conciencia y cuidemos el medio ambiente. Evitemos botar basura en las calles y desechar sustancias líquidas en los mares. Así me despido, pero antes quiero invitarte a que nos sigas a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Yo soy Carlos Venta y nos vemos en otro Sabías Qué.